Con 5 unidades productivas dedicadas específicamente a la silvicultura, 2 para la extracción de madera y 1 para la industria y procesamiento de esta, la unidad silvícola del municipio Maicí, perteneciente a la empresa agroforestal, se esfuerza cada vez más para contribuir a la economía del país. Hoy la unidad nuestra cumple sin ningún tipo de dificultades todo y cada uno de los programas, de los planes que tiene comprometido con el Estado. La silvicultura cumple sin ninguna dificultad todo lo que tiene que ver con el tema de las plantaciones, que es un tema priorizado en el territorio. Priorizar la producción de alimentos es uno de los acometidos de esta empresa, pues satisfacer la demanda de la población es su principal objetivo. Dentro de la producción de alimentos, un elemento que se trabaja con intencionalidad es lo que tiene que ver con la proteína. ¿Sí? Tenemos 23 fincas integrales y hay 5 fincas integrales que ya hoy están incursionando en el tema de la producción de proteína. Hay una finca integral, la finca integral La Obra, de Punta de Maicí, que se dedica a la producción del ganado mayor, ¿sí? Que tributa tanto a la producción de leche como a la producción de carne. Asimismo, elevar el índice de boscosidad y la reforestación se realiza con toda intención, pues de esta manera se da respuesta a muchas necesidades del territorio. A un grupo de necesidades sociales que tienen las comunidades, como es la producción de mesa, la producción de sillas, la producción de sillones playeros, la producción de módulos de cama, la producción de puertas, la producción de ventanas, que además de dar respuesta al programa de vivienda, está dando respuesta también a las necesidades que tienen los vecinos en cada una de las comunidades. Hoy la unidad silvícola del extremo más oriental de Cuba cumple sin dificultades cada uno de sus planes y programas trazados, mostrando así que con esfuerzo y dedicación se puede lograr mucho más. Desde Maicí, Yasnei Tamayo Laborí para este espacio informativo.